Soy de acá de la ciudad de Río Cuarto y soy un recitador criollo que se dedicó a esto por haber visto la vivencia que transmiten los recitados criollos. Yo de chico fui criado en el campo, viví mucho esa etapa que me gustó. Hoy a la distancia la añoro mucho, y encontré en los recitados criollos, en los recitados gauchescos, la vivencia de esa época, y justamente todos los recitados criollos hablan de cosas actuales, cosas que han pasado y que retrotrayéndola en el tiempo se hacen actuales. El recitado difiere de la poesía gauchesca. La poesía tiene otro sentido. El caso Martín Fierro es una poesía. Y en cambio el recitado habla puntualmente de hechos y sucesos y que ocurren en el campo, que han ocurrido y que ocurren actualmente en el campo y son muy... Hay recitados muy antiguos hechos en su época que hoy en día tienen vigencia. Hay uno, por ejemplo, que con mi compañero que me acompaña en la guitarra siempre hace, que nos ha dado muchas satisfacciones, que se llama El recitado Que Dios Te Perdone, que habla de la pelea entre dos hermanos por dejar el padre en un geriátrico. Y ese fue escrito hace mucho tiempo y sin embargo hoy tiene vigencia. O de hijos que abandonan a la familia, el padre, y se van a otros lugares. El tenor de los recitados en general, por eso muchos no lo comparten, no les gusta, porque son muy sensibleros. Llegan mucho los sentimientos. De hecho, después de escuchar un recitado, la gente queda pensando mucho y muy sensibilizada por lo que esa letra dice. Yo mismo, en oportunidades que he tenido leyendo recitados o buscando alguno que yo pudiera hacer, primero me compenetro bien en la letra y me llega mucho a mí. Hay oportunidades que me he sensibilizado tanto. Que bueno, me ha hecho hasta caer las lágrimas. Y eso ocurre con el recitado. Y la idea mía justamente de esto es transmitir ese mensaje, porque todos los recitados al final tienen como una enseñanza, le hace ver a uno de cosas que quizás no tendrían que ser así, y habla de vivencias campesinas. Justamente difiere la poesía, porque la poesía de alguna manera es más, habla de otras cosas, habla de los paisajes, o habla sobre, en el caso de Martín Fierro, todo se basa en un gaucho, lo que escribió José Hernández es hacer referencia a una figura del gaucho de la época. En cambio, los recitados hablan en general. Y hoy en día, justamente lo que hablaba del tema del sensiblero, es que por mucho quizás no es aceptado por ese tema de la sensiblería. Y lamentablemente el tema del recitador criollo, hubo una época que tuvo mucho auge, mucha acogida. Era en teatros, en cines, en cualquier reunión campesina o fiesta campera que se preciara de tal, siempre contaba con un recitador. De hecho, hubo muchos recitadores a lo largo de la historia que hicieron su nombre y que dieron la base para justamente para seguir con esto. Pero lamentablemente con el tiempo se fue perdiendo y hoy en día ya se va dejando. De hecho, hay festivales folclóricos, hay uno que es muy importante, que hace 3 o 4 años sacó el rubro del recitador gauchesco. Y yo no sé por qué, porque los temas de los recitados
de alguna manera son muy tradicionalistas, muestran lo que fue nuestra vida, la vida de campesina, la vida del gaucho. Eso es tradición pura y es cultura para la nueva generación, de saber, de conocer lo que fue nuestro pasado. Y hay este caso que le hablo de un festival, lo sacó el rubro recitador criollo. Sin embargo, otros festivales lo mantienen vigente y le dan mucho valor. Sobre todo en la zona sur, bonaerense o pampeana, el recitador también es una persona muy, muy reconocida y allá es muy aceptado. De hecho, la mayoría de los recitados que más se conocen públicamente son de la zona bonaerense. Hay muchos recitadores que han puesto su impronta y bueno, y hacen conocer esto que decía yo de la vivencia campesina. Yo en el caso mío, yo recito, pero yo tengo un compañero, Facundo Acosta, que me acompaña en la guitarra. Yo recito y mi compañero me va acompañando con acordes de milonga, punteos, que hacen al recitado que en ese momento estoy haciendo. Hay otros recitadores que no, que se acompañan solo y son formas distintas. El caso de José Larralde, el mismo Adrián Maggi, que es más conocido, más moderno, Argentino Luna. Ellos se acompañan con la guitarra. Y distintos son de aquellos que como en el caso mío, que solamente hacen el recitado, tratan de transmitir la vivencia que uno ha sentido sobre eso y acompañado musicalmente por un compañero. El recitador criollo va perdiendo vigencia y que ya no se valora, no es reconocido como en otros tiempos, y que es lamentable, por cierto. Hay jóvenes que sí lo valoran mucho esto y se vuelcan a hacer recitados. Hay letras muy interesantes, letras muy lindas, letras muy actuales. Hay recitados criollos de la época campesina de antes y hay recitados que se adaptan a la época moderna o hechos puntuales. Caso Adrián Maggi, que hizo el famoso recitado 2 de abril, que habla justamente de la gesta de Malvinas. Y así muchos otros. La idea nuestra, el caso de Facundo y mía, no hemos puesto la premisa de tratar de que el recitado se mantenga vigente y hacerlo conocer. En peñas o fiestas campesinas que se hacen, generalmente nos ofrecemos justamente para hacer conocer y mostrar los recitados. Es raro ver en una peña o en una fiesta un recitador. Generalmente un bailarín, danzante, músico, toco, pero recitadores hay muy poco. Y lamentablemente gente grande que ya va dejando porque no tiene lugar para poder transmitir o poder expresarse. Eso es lo lamentable y lo triste, que son en este caso el recitado que va quedando vigente, como muchos otros oficios campesinos, el caso de los zogueros, por ejemplo, que son los que trabajan el cuero manualmente, también me quedando muy pocos artesanos. Y en este caso, hablando de artesanos, el recitador sería un artesano de la palabra. Y es muy valorable el trabajo de los autores de estos recitados, porque realmente hay que sacar el sombrero con algunos que realmente dejan un mensaje muy, muy interesante y muy, muy bueno.